Hola amigos, les habla Claudio Alpizar, aquí desde la Cava del Unión para Una Noche Sin Tregua. Hoy tenemos de invitado al alcalde más popular de los 81 cantones de este país y precandidato de Liberación Nacional, don Johnny Araya Bienvenidos Johnny. Gracias. No se separen porque vamos a Una Noche Sin Tregua. No tiene nada que perder. Solo peso. Cuando fui ministro de seguridad, combatí a fondo el narcotráfico y la criminalidad. Incautamos 75 toneladas de droga. ¿Cómo es que ahora no existe esa voluntad política? En nuestras manos están las soluciones, pero hay que querer cambiar. Y para eso se necesita voluntad. Y a mí la voluntad me sobra. Pongamos en forma constante. Fernando Berrocal, voluntad política. Entes nacionales e internacionales nos certifican y acreditan la calidad de nuestros equipos y la capacidad de nuestro personal para garantizarle a usted una mejor revisión de su vehículo. ¿Pero qué significan realmente estos logros? Significa que más personas pudieron conocer su país. Más gente protegió a los seres que ama. Más personas llenaron sus mesas con colores de vida. Trabajamos para convertir cifras en realidades. Riteve, comprometidos con la vida. ¿Cómo poner en forma al Estado? Yo tengo 15 kilos de sobrepeso, pero el Estado costarricense tiene muchos más y por eso es tan ineficiente. El gobierno y sus instituciones deben servirle a la gente y al pueblo y no como en la actualidad a los grandes intereses políticos y económicos. Yo tengo lista esa reforma que tanto necesita Costa Rica. Pongamos en forma Costa Rica. Fernando Berrocal, Voluntad Política. Buenas noches. Y a vos, eh, Johnny, muchas gracias por haber aceptado gusto. La, la invitación, por estar aquí en la Cava del Unión para pasar una, una noche amena y, y hablar de, de política, como digo yo, con P mayúscula. Eh, para empezar, eh, Johnny, vos tenés 20 años más o menos, ¿verdad?, de estar en la alcaldía. ¿Nunca te, te ha tentado ser diputado? ¿Nunca te ha tentado ser ministro? Me imagino que sí te han tentado. ¿Pero a vos nunca te ha interesado dar ese paso? Sinceramente no. Primero, bueno, buenas noches a todos los que están... Escuchando y viendo este, este programa. Eh, la verdad es que no. Yo, inclusive, digo que hasta hace seis años o poco menos, ni siquiera pasaba por mi cabeza aspirar a la presidencia de la República. A diferencia, digamos, de muchos políticos de este país que desde que están casi niños, adolescentes, tienen la meta grabada de que quieren ser presidentes. Yo. En mi caso no es así. Yo, eh, la alcaldía ha sido para mí como un proyecto de vida y realmente ha sido bueno esa continuidad que he tenido para poder desarrollar proyectos de largo plazo, como es, por ejemplo, todo el tema de la recuperación de los espacios públicos de la ciudad, el repoblamiento de San José, seguridad ciudadana, programas sociales. Y eso ha sido pues una gran ventaja que, que yo he tenido gracias a en los últimos tres periodos al respaldo popular que ha tenido mi candidatura, que me han elegido tres veces alcalde y, y bueno, en las anteriores veces electo por los consejos municipales. No me ha apasionado la Asamblea Legislativa. Este, Pero para muchos es un espacio que hay que, que pasar por ahí, ¿verdad? Sí, yo este, realmente. Tengo un temperamento muy pragmático, muy de hacer cosas, soy muy ejecutivo. Este, y, y bueno, no, en algún momento hay gente que me ha sugerido. Sin embargo, por lo menos para mí ha sido una experiencia eh, muy constructiva. Me he sentido realizado siendo alcalde de San José y viendo los cambios que se han producido en la ciudad. Me ha tocado ser alcalde con seis presidentes de la República, ¿Sí? tres de la Unidad y tres de Liberación. Me ha tocado ser alcalde con muchos ministros de diferentes ramos con los que me ha tocado trabajar, de diferentes ideologías y de diferentes colores políticos. Y eso me ha permitido conocer la gestión pública. Veinte años es un periodo que, que muchos desearían en una presidencia, ¿verdad? Para, vos lo decías antes, para hacer esos cambios a largo plazo. Uno no podría decir que San José no se hayan hecho cosas importantes como las que vos mencionaste antes. Sin embargo, yo personalmente sigo viendo a San José una ciudad fea, descuidada. Eh, tal vez es el centro donde confluyen todos los demás eh, habitantes del país con más frecuencia. Entonces, al final de cuentas, no es una alcaldía solamente para los josefinos. Eh, pero uno sigue viendo en San José pobreza, sigue viendo en San José eh, mucho indigente y a veces hasta encuentra la ciudad sucia. Eh, ¿En 20 años se complica solucionar estos problemas o es que las competencias del alcalde no llegan a tanto? Bueno, en primer lugar yo quiero decir que este, no es casualidad que haya un reconocimiento de los costarricenses por el desempeño que yo he tenido como alcalde. Uh -huh. Y si yo estoy ahora con, con una gran posibilidad de ser eh, candidato de Liberación Nacional y ubicado en el primer lugar no solo de la intención de voto, sino de las opiniones favorables, es porque la gente reconoce el papel que yo he desempeñado uh -huh. como alcalde. Y me parece que San José era una ciudad tétrica a principios de la década de los 90 en una ciudad absolutamente abandonada y en general yo creo que hay costarricenses que siguen tendiendo a tener una visión peyorativa de la ciudad este sin embargo hay publicaciones eh, hay publicaciones internacionales recientemente el financial time uh -huh. sacó eh, San José dentro de las cinco primeras ciudades de América Latina para vivir, para hacer turismo y para invertir. este, En los cinco primeros lugares. Y coincide con otras publicaciones de gran... Esa, ¿Es San José Cantón o San José Provincia? San es? José Ciudad. Okay. Digamos, San José Ciudad. San José Ciudad este, es la que eh, ha sido así catalogada. Y me parece que eso es realmente... Un reconocimiento internacional que está teniendo, evidentemente, sigue siendo una ciudad con problemas. Es que hay zonas tan lindas, por ejemplo, Barrio Amón es uno, eh, el Barrio Toya de mis ancestros. Que cuando uno camina por, por esos lugares, uno siente la, la, la posibilidad de que esos fueran centros turísticos bien desarrollados, con un apoyo importante a, a todo lo que está alrededor del turismo. Sin embargo, eh, eso como que se ha ido quedando, y hay otras zonas, ¿verdad? El centro de San José, sobre todo, que eh, es a lo que yo me refiero, que es bastante feo y que uno quisiera, pues, que sea diferente. Yo personalmente, el lugar que encuentro más bonito eh, de las centrales de las provincias es Cartago. Me parece que las calles anchas, ¿verdad? Y los parques y las iglesias le dan alguna fisonomía, una infraestructura diferente. Y no, no es que no haya méritos en lo que Johnny Araya ha hecho pero siente uno que falta mucho por hacer. Claro, siempre falta mucho por hacer. Una, una, una ciudad es un proyecto que nunca termina. Sin embargo, la revitalización que ha vivido la ciudad de San José es incuestionable. Y yo día con día recibo comentarios de muchos costarricenses de diferentes lugares del país que me dicen qué bien que va San José, qué buenos los cambios que ha tenido la capital. Eh, recordemos el bulevar de la avenida central la avenida central a principios de la década de los 90 era un lugar tomado por los chapulines eran vidrios quebrados cortinas de hierro hoy día es el mall más exitoso de Costa Rica San José no tenía un metro lineal de peatonales, hoy tiene cinco kilómetros de peatonales son cosas que le han dado vida a la ciudad de San José y no solo ha sido obras de infraestructura, plazas, bulevares, eh, eh, calles, avenidas, eh, sino que también proyectos como el Festival de la Luz, transitarte, la cultura en la ciudad de San José, que nos ha permitido generar una ciudad mucho más humana, una ciudad con más identidad, una ciudad más democrática. Ahora, vos decías al principio que los 20 años eh, te han permitido en mucho eh, poder hacer toda esta obra. Ahora querés dar el paso a la presidencia de la República. Ahí son cuatro años. Sí. Eh, ahí no hay 20 años para pensar en proyectos de largo plazo, inclusive tienen que ser de corto o mediano plazo. A veces los partidos, en el caso de Liberación Nacional, en esas dos administraciones, parece que algunos proyectos de largo plazo, teniendo ocho años, no se hicieron. Eh, si vos fueras presidente, tendrías solo cuatro años. ¿Cuáles serían las prioridades de, de, de Johnny Araya en esos cuatro años? Yo, vea, a mí me parece que para tener éxito como presidente, lo digo por mi experiencia política y por lo que uno analiza de, de otras experiencias. Tanto en nuestro propio país como en otros países, yo creo que el, el presidente que quiere ser exitoso debe al menos reunir cuatro cualidades importantes. Veamos las cuales. a ver si compartimos. Una, saber escoger sus prioridades o las prioridades del país. Uh -huh. Dos, saber escoger el equipo que va al gobierno. Tres, tener capacidad ejecutiva tener capacidad de tomar decisiones, tener capacidad gerencial. Y cuatro, tener capacidad de dialogar con los diferentes actores sociales y políticos del país. Me parece que son cuatro condiciones importantes para que un presidente sea exitoso. Y yo quiero decirlo, a mí me parece que a lo largo de estos años, en donde me ha tocado tener una experiencia que trasciende lo local y que inclusive también trasciende lo nacional, porque me ha tocado ser parte de muchos foros internacionales y de muchas organizaciones internacionales, ser compañero de muchos alcaldes que luego fueron presidentes de sus países, no solo aquí en Costa Rica, sino en Europa. Uh -huh. este, y entonces he aprendido que esas, esas condiciones son muy importantes desarrollarlas. Usted habla de cuáles serían eh, las prioridades. Primero que todo, empezaría por decir que Costa Rica, en medio de todos los problemas que tiene, eh, a mi juicio, tiene dos grandes retos, dos grandes retos macro, ¿verdad? Uno, en el que casi toda la clase política del país está de acuerdo, que es la ingobernabilidad. Y yo creo que si usted habla con, con un social cristiano, con un, el PAC. Y el yo siento que más que estar de acuerdo es la muletilla para salvar responsabilidades. Bueno, no, no en este caso no hay ninguna muletilla para salvar responsabilidades. Este, me parece que el Estado costarricense se ha vuelto ineficiente y en algunos campos inútil y me parece que el monumento a la inutilidad del Estado costarricense es la platina. O sea, ¿cómo va a ser posible que llevamos dos gobiernos no este se resuelve la de... platina? En Panamá están haciendo la ampliación del canal que empezó después de que se dañó la platina y va a terminar antes de que se dañe la platina. Y con platina. empresas costarricenses trabajando ahí en el Exactamente. canal. Exactamente. Entonces, yo creo que no hay la menor duda, no es una excusa eh, para Costa Rica, tiene un estado entrabado. Tenemos, pero, pero fíjate que, que, que si. Sí, 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 tal sí, vez, sí, si quiere, sí, me deja okay. para que no perdamos de vista el... lo que quiero decir. Dos retos para mí grandes: el reto de la gobernabilidad, en donde me parece que es importante introducir algunas reformas, y hay un reto en el que no necesariamente estamos de acuerdo toda la clase política que para mí es el reto de la distribución del ingreso, de la distribución de la riqueza. Salud, Costa Rica señor. es un país... Bueno, gracias por... por Salud. Costa Rica es un país en el que ha venido creciendo la desigualdad, ha venido creciendo las asimetrías sociales, a pesar de gobiernos de, de liberación nacional, y me parece que ese también, desde mi posición liberacionista, socialdemócrata, yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar la distribución de la riqueza del país. Y, y yo por lo menos definiría esos dos grandes retos, de los cuales se desprenden otros, con los que podemos con mucho gusto Pero hablar. interesante porque esos dos grandes retos que planteas son retos a largo plazo. Sí. La distribución de la riqueza no la va uno a uno solucionar en cuatro años. Y la distribución, de, o sea, la, la buena gobernabilidad, tratar de cambiar las estructuras y, y hacer un Estado más eficiente, tampoco lo vas a lograr en cuatro años. Liberación lleva dos periodos, sería un tercer periodo, y no podría concentrarse en el ciudadano, en esos temas, porque el ciudadano podría reclamarle que ha tenido 12 años para hacer como partido esas transformaciones y no las ha hecho en alguna medida. Entonces, por eso te, te hacía antes la referencia. 20 años en, en la municipalidad es un tiempo riquísimo para hacer proyectos y para desarrollarlos, para ver el hijo nacer y verlo crecer y desarrollarse. Pero en cuatro años, el ciudadano que lo vea a usted, que vea a Johnny Araya, como usted lo decía antes, como un hacedor, ¿verdad? Que está acostumbrado a verlo haciendo cosas, va a querer que en esos cuatro años, eh, que no son 20, Johnny Araya haga transformaciones ¿Qué? para que justifique su gobierno. A mí me parece que es importante tener claro. Objetivos de largo plazo. Objetivos de largo plazo. Evidentemente, mejorar las inequidades sociales en Costa Rica no es un, y coincido plenamente con, con vos, no es, no es un tema de sí, cuatro perfecto. años. Por eso yo he hablado de que Liberación Nacional debe recuperar su esencia de ser un partido socialdemócrata. Y eso no es una pose, eso es sinceramente. Porque nosotros tenemos que ver cómo logramos a largo plazo una sociedad muchísimo más incluyente, una sociedad más justa. ¿Cómo hacemos valer con mayor claridad aquello que dijo el fundador de nuestro partido, que el norte que debe guiar este movimiento político es alcanzar el bienestar uh -huh. para el mayor número de costarricenses? Eso a veces se nos ha olvidado. ¿Cómo se puede concretar eso en, en un periodo tan corto? Bueno, en, a mí me parece que nosotros tenemos una crisis a propósito de, del crecimiento de las desigualdades, una crisis del Estado del bienestar. Totalmente. Acuerdo. Que se está quedando sin gasolina. Porque lo abandonamos en algún momento. Y, no, en algo ha venido abandonándose. Uh -huh. Y la manifestación más dramática de esa crisis del Estado del bienestar es la crisis de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y para mí prioridad de gobierno, prioridad de prioridades, rescatar hacer sostenible la Caja Costarricense del Seguro Social. Me alegra escuchar noticias de que la actual administración de la Caja ya ha logrado equilibrar las finanzas de la Caja. Sin embargo, no es suficiente. La Caja necesita un fortalecimiento de todo tipo, incluyendo el financiero. Cuando vos hablabas de la equidad, una de las equidades es que el, el que llega a la Caja se sienta bien atendido, sí. se sienta inmediatamente atendido. Bueno, ¿Cómo hacemos nosotros? Y lo mismo eso es su salud. La caja costarricense, rescatar el mejor sistema de salud pública, el mejor sistema de seguridad social de América, que es la caja costarricense del Seguro Social. Y que aquí está en juego no solo el sistema de salud de los costarricenses, sino está en juego el sistema de pensiones de los costarricenses, porque también eso está amenazado. Entonces, para mí, será prioridad de prioridades darle continuidad a esfuerzos que se están haciendo ahora, pero ir más allá. Yo creo que se requieren... Yo creo que se requiere una suerte de un nuevo pacto social para rescatar la caja. La caja requiere ingresos extraordinarios. Para poner al día la infraestructura hospitalaria de la caja se requieren más de 1.200 millones de dólares, que no existen, que no existen. Eh, Desde hace rato sabemos que el hospital Tony Fazio tiene que pasarlo para otra parte. El hospital de Guapiles se hizo hace 30 años. Eso de un, de un nuevo pacto social... Fue Llevarlo a uno pensar de que, que hemos tenido un pacto social en los últimos años. Claro. Yo creo que más bien lo hemos abandonado. Claro que lo pues hemos años. abandonado. Que no lo hemos tenido. Tenemos claro. que buscar de nuevo ese bien común. Exactamente. Y entonces, eh, esto de la caja, ya peligrosamente se empieza a generar una brecha entre la salud privada y la salud pública. Vea cómo han eh, prosperado eh, los hospitales privados, ¿verdad? Y, y aquí sabemos que la mayoría costarricenses no pueden pagar. ¿A qué ha prosperado la, la, los, los hospitales privados, la educación a eso privada voy, a eso y la seguridad privada a eso ante voy. la ineficiencia a del a estado. eso voy. Para mí hay cuatro componentes muy importantes de ese estado del bienestar. ¿verdad? Que esos tres eran nuestras columnas básicas: salud, seguridad, salud y educación. Salud, recuperemos la caja, salvemos la caja. Tal vez no sea exagerado utilizar el término salvemos la caja. Mejoremos la calidad, la cobertura de la educación pública para que vuelva a ser más ese gran factor de movilidad social que claro, fue en que el vuelve. pasado. ¿Cómo hacemos para que este, empecemos por lo más elemental? En un mundo competitivo. Empecemos por lo más elemental: la infraestructura educativa, que es decadente. Es decadente la infraestructura educativa en este país. Nosotros tenemos 5.000 y resto de centros educativos y más del 60% están en una situación deplorable. Y creo que es importante poner la mirada en esa dignificación de los centros educativos, mejorar la calidad de la educación. ¿Cómo logramos? Voy a hablar de una meta que no es cumplible en un periodo de cuatro años. Hablaba el otro día con el ministro de Educación porque quería comprobar algo que yo he venido diciendo. ¿Cómo logramos que la educación pública le enseñe un segundo idioma, le enseñe inglés para hablar claro? a un muchacho cuando saca, sale del bachillerato. Eso es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Que en los colegios privados salen con ese... Y bueno, el, hoy los públicos tienen ese hándicap. Exactamente. Eh, entonces, se va a requerir por lo menos 10 años para que Costa Rica pueda cumplir esa meta, pero planteémosla. Claro. Hagamos el plan, el programa, para que dentro de 10 años tengamos la certeza de que un estudiante de un colegio público... Cuando saca el bachillerato, habla inglés. Y así vamos nosotros teniendo una, una población más bilingüe, que sin duda alguna será una población con menos posibilidades de ser pobre. ¿Cómo fortalecer la educación técnica? Yo creo muchísimo en la educación técnica en los colegios agropecuarios. Eh, en el INA, el INA es una institución extraordinaria que tenemos en Costa Rica. Hoy Costa Rica, día con, hay 54... Con buen capital. 54 centros de Lina en el país aproximadamente. Yo me propondría aumentar notoriamente este, eh, la cantidad de INAS en comunidades, sobre todo en las regiones más marginales del país, en las provincias más rezagadas como Limón, como Punta Arenas, Guanacaste. Eh, ahora Limón tiene una gran oportunidad por las grandes inversiones que se anuncian en Limón. Pero si no se les ayuda a las poblaciones de limón, a los jóvenes de limón, a que se formen, a que se preparen, de ahí esa gran inversión que va a haber en limón van a tener que llevar mano y obra de la meseta central. Entonces, si es prioridad la seguridad, a la par de la salud, la, eh, la, eh, perdón, la educación y el otro, el otro tema es seguridad. A mí me ha tocado hacer esfuerzos desde la alcaldía para en el tema de la seguridad ciudadana. Me tocó crear la primera policía municipal de Costa Rica. Empezamos con 10 policías cuando el problema de los Chapulines. Sí. Hoy tenemos 400 policías municipales, ya hay 16 municipalidades que tienen policía municipal, a pesar de que no hay leg legislación, a pesar de que no hay recursos. Entonces, creo que es importante también colocar en un orden prioritario. Y aquí tengo que hacer un alto, un paréntesis para decir, en este gobierno llevan dos años en que los indicadores de seguridad se han mejorado. Uh -huh. Eh, está por, por salir informaciones interesantes sobre el comportamiento de algunos indicadores en materia de seguridad, como la tasa de homicidios, por ejemplo, eh, ha venido bajando en los últimos dos años. Y creo que ese esfuerzo hay que sostenerlo, hay que incrementarlo, aumentando la participación que las municipalidades podrían tener. Y el otro gran tema del Estado es el de infraestructura. Este, nosotros tenemos que devolverle al Estado esa capacidad de hacer obra pública. Este, no puede ser que duremos 30 años haciendo una carretera como la Ruta 27 o la Carretera de San Carlos, lleva 30 años. No, este, oh, el tema de que hablábamos hace un tiempo, el, el, la platina, bueno, ah, eso es lo más La platina, este, ahora usted sí, sí, cruza sí. la frontera y llega a Panamá y ahí están haciendo un metro, que creo que es un error, pero están haciendo un metro y lo van a, y lo van a hacer en un periodo relativamente corto de tiempo. Y uno va y ve autopistas y carreteras que hacen rápidamente aquí en Costa Rica, que nos creíamos así como la, la Pomada Canaria de Centroamérica y, y nos hemos vuelto inútiles para hacer obra pública. Y yo si algo quisiera también imprimirle a un gobierno en el que yo sea presidente, es un gobierno... ...capaz de, de, de ser más eficiente. y un, y un país sin buena estructura es muy difícil que tenga crecimiento. Eh, invertir e eficientemente en infraestructura tiene do dos grandes bondades. Una, que mejora la competitividad de la economía costarricense. Y otra, que es generadora de empleo. De una manera de, de, de generar empleo. Y tenemos muchos proyectos financiados. Y eso es lo que a mí me da a veces eh, tristeza. Que hay financiamiento para muchos proyectos. El problema en muchos casos no es de, no es de recursos... Eh, existen mecanismos financieros para eso, pero hemos perdido esa capacidad de hacer, y eso es parte de lo que yo quiero proponerle a este país de que de, quiero ofrecerle a este país Bueno, todo eso es, lo hable todo eso es muy importante, pero antes de todo eso hay un proceso electoral interno y un proceso electoral a nivel nacional en el interno yo quisiera tocar varios temas en alguna ocasión oí decir que cuando Johnny Araya estaba intentando su última reelección como alcalde. Había llegado a un pacto con Rodrigo Arias de que se metía y, se, y le ayudara y que usted no iba a ser este candidato a la, a la presidencia, que no iba a interferir con las aspiraciones de don Rodrigo. ¿Qué tan cierta es esa historia? Absolutamente falso. Este, pocos días después de que yo gané la última elección de la alcaldía, uh -huh. tuve una reunión con, con don Rodrigo. Y ahí hablamos de, del futuro y él muy interesado, ya totalmente resuelto en su candidatura presidencial. Bueno, eso no era nuevo, él anunció su candidatura cuando ni siquiera le habían puesto la banda presidencial a la actual presidenta. Mm -hmm. Y él este, en eso ha sido compulsivo, él en esa aspiración eh, presidencial. Y yo recuerdo que él quería convencerme. De que yo anunciara que no iba a aspirar, este, que no iba a aspirar a la candidatura. ¿Te insistía en eso? Me insistió mucho. Y yo le dije que no, que a mí me parecía que había que esperar, que yo no tenía ninguna eh, obsesión por ser candidato del Como partido. días antes. Este, uh -huh. que, pero que me parecía muy temprano para poder valorar eh, una eventual candidatura mía o bien eh, no aspirar esa fue la, la, la conversación que tuvimos sobre este tema yo no sé si si esta apreciación que por la que usted me pregunta pues se debe a que don rodrigo haya eh, dicho pero la verdad es que yo nunca acepté este eh, declinar tan tempraneramente como él pretendía de mis aspiraciones y, y yo ni ya hasta el final en esta ocasión como la pasada digo esto porque ahora que toco el tema de don rodrigo uno también oye con frecuencia a la gente en las calles, en los parques, en los edificios públicos y privados, decir que la única posibilidad de que Don Rodrigo no llegue hasta el final es que su hermano no le apoye hasta el final. Pero también uno con frecuencia oye decir que la única posibilidad de que Johnny Araya no llegue hasta el final es que José María Figueres anuncie su candidatura. Y entonces que en, esa, en esa situación, eh, Johnny Araya tomaría una decisión de de plegarse, de ayudarle, e inclusive eh, Fernando Berrocale hace pocos días este, en un periódico nacional hizo referencia a eso, ¿verdad? de que había un pacto previo. Falso también. Vos no estuviste en ese pacto. Falso. Y, y creo que no existe ningún pacto. Uh -huh. este, no solo no estuve, sino estoy seguro que no existe ningún pacto formal de nada. Primero que todo... Que, que en eso estaba supuestamente como el sol de todos los astros, era vamos, don, tu, tu tío Luis Alberto, vamos ¿no? a ir ¿verdad? Vamos a ir aclarando eso. Primero ha sido recurrente tener que decir públicamente de que ya yo tomé una decisión eh, que no es eh, bueno. Hey, pueden ocurrir cosas que están fuera de, de, de mi salud, cosas de ese tipo. Sí, pues sí. Por razones políticas. No hay posibilidad. No de hay generar... posibilidad. Ya mi candidatura es un hecho. Voy para adelante. Recuerde que yo me esperé mucho tiempo antes de tomar una decisión. Y no, esa decisión la tomé hace tres meses, ¿verdad? Hace tres meses tomé la decisión porque quise valorar el comportamiento de la opinión pública, de los liberacionistas, con respecto al regreso de José María Figueres, este, a la evolución de la candidatura de Rodrigo Arias, y, y bueno, y también convencido de que el partido necesitaba una figura que le propusiera un cambio, una renovación, un, re, un, un recuperar este, una propuesta social a Liberación Nacional. Y tomé esa decisión y, y he dicho, independientemente de que José María eh, decida meterse o no meterse, sí, mi toma. candidatura va para adelante. Este, yo creo que eso no es un condicionante para mi candidatura. Eh, por otro lado, esto de, de, de ese pacto... Yo quiero decir que yo, por lo menos, nunca he hablado, nunca he estado en una conversación donde se hable de un pacto. Y en algunos momentos he reaccionado. Porque la gente plan, planteaba que, que eran las encuestas no, las que iba a decidir no, no, no. si yo ni José María. Este, a mí me parece, yo por lo menos sí tengo que decir que le decía a mis amigos más cercanos que si yo volvía a aspirar a ser candidato a la presidencia, esa aspiración tenía que surgir de tener un respaldo natural no forzado y yo sí evidentemente tenía que ver cuál era eh, cuál era la aceptación De tu nombre. que tenía mi nombre mi candidatura ante el electorado liberacionista y ante el electorado costarricense porque yo no creo que uno deba forzar una candidatura simplemente por una obsesión verdad me parece que hay alguien forzándola con alguna obsesión yo he dicho que lo digo Arias y no lo, no lo para ser claros, estamos hablando con claridad. Sí, sí, estamos me, parece, aquí. me parece que hay una obsesión de, de Rodrigo por ser eh, candidato. Una obsesión que lo ha llevado a hacer inversiones multimillonarias en, en la televisión. ¿Por qué? Porque eh, su candidatura no surge natural. Es forzada. Es una candidatura que se está forzando. Este, la mía surge natural, no solo con un respaldo muy amplio de liberación nacional, sino que usted ve que cuando las encuestas se van a la famosa pregunta nacional, la diferencia se hace mucho más grande. Yo eso quiero llegar ahora, pero, pero antes. Yo ni, ah, eso... pero déjeme terminar. Okay. Entonces, eh, con respecto al pacto, este, no, no ha existido ningún pacto. Y esto que dice usted, Luis Alberto Monje, de ahí Luis Alberto este, nos hizo el honor de acompañarnos Antonio Álvarez y a mí al Balcón Verde, cuando anunciamos la unión entre eh, Antonio Álvarez y yo. Que ya había apoyado en eh, algún momento a los dos. Sí, y, y bueno, él, él, él rompió este, muchos años de no ir al Balcón Verde, uh -huh. fue al Balcón Verde, eh, se entusiasmó con esta alianza y la ve con esperanza de que pueda ser este, un cambio generacional en el partido, un cambio en la forma en que se conduce el Partido Liberación Nacional. Y bueno, Luis Alberto ahí estuvo y para, nosotros, para mí es un gran honor, porque Luis Alberto es no solo fundador del Partido Liberación Nacional, sino es uno de los referentes ideológicos de nuestro movimiento político. Perrocal no tiene nada que perder. Cuando fui ministro de Seguridad, combatí a fondo el narcotráfico y la criminalidad. Incautamos 75 toneladas de droga. ¿Cómo es que ahora no existe esa voluntad política? En nuestras manos están las soluciones, pero hay que querer cambiar. Y para eso se necesita voluntad y a mí la voluntad me sobra. Pongamos en forma Costa Rica. Fernando Berrocal, Voluntad Política. Entes nacionales e internacionales nos certifican y acreditan la calidad de nuestros equipos y la capacidad de nuestro personal para garantizarle a usted una mejor revisión de su vehículo. ¿Pero qué significan realmente estos logros? Significa que más personas pudieron conocer su país. Más gente protegió a los seres que ama. Más personas llenaron sus mesas con colores de vida. Trabajamos para convertir cifras en realidades. Riteve. Comprometidos con la vida. Bienvenidos al PIMA, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario. Más de tres décadas de la mano con el agricultor costarricense. El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario es una institución pública perteneciente al Estado costarricense. Al PIMA le correspondió la construcción y administración del Senado, la administración de la Red Frigorífica Nacional. La instalación de un sistema de información de precios de mercado, por esta razón, ha estado al servicio de productores, comercializadores, consumidores y demás agentes del sector agropecuario nacional. Desde que el Senado abrió sus puertas, se convirtió en el principal circuito comercial del país y centro de operación de los comercializadores mayoristas. PIMBA 33 años en el corazón del agro y celebramos el 30 aniversario de Senada. ¿Cómo poner en forma al Estado? Yo tengo 15 kilos de sobrepeso, pero el Estado costarricense tiene muchos más y por eso es tan ineficiente. El gobierno y sus instituciones deben servirle a la gente y al pueblo y no como en la actualidad a los grandes intereses políticos y económicos. Yo tengo lista esa reforma que tanto necesita Costa Rica. Pongamos en forma a Costa Rica. Fernando Berrocal, Voluntad Política. Cuando tu hermano intentó ser candidato a la presidencia, vos eras su jefe de campaña. Uh -huh. Cuando uno ve la prensa y lee algo alrededor de, de, de Rolando, a veces lo encuentra, o la prensa lo transcribe mal, o uno lo interpreta mal, pero a veces lo encuentra más cercano a José María Figueres que al mismo proyecto de su hermano. Es una percepción equivocada. Sí, me parece que sí. Porque lo he visto como muy pujante. Me, este... He hablado con él y, y puedo decir también con franqueza las conversaciones que he tenido con Rolando, que es mi hermano, le tengo aprecio porque somos una familia muy unida y además tengo un gran respeto, me parece que es uno de los, de los intelectuales de la política costarricense e inclusive de la política latinoamericana. Este, él, él me dijo a mí que él no iba a estar activo ahora en este proceso interno del partido, primero porque él ahorita está fuera de Liberación uh -huh. Nacional, pero que tampoco va a estar involucrado en ningún movimiento fuera de, de Liberación Nacional y que estaría al margen de, de todo este proceso, que si yo soy el candidato de Liberación Nacional, él me apoyaría. Este, y a mí no me cabe la menor duda de que sí será. Yo soy políticamente muy mal pensado y me gusta leer lo que dicen los, los actores políticos y entre líneas tratar de sacar algunas conclusiones. Recuerdo que en dos ocasiones eh, los periodistas entrevistaron a José María Figueres y en las dos ocasiones le preguntaron qué opinaba de Johnny Araya. En las dos ocasiones él dijo, creo que es un excelente alcalde. Alguna gente interpretó eso como un apoyo a Johnny Araya? Yo lo leí diferente. Yo lo leí como quédese ahí, no se mueva de ahí, usted tiene que estar ahí, usted es alcalde, no puede asumir otra posición más grande que esa. A lo mejor soy muy mal pensado, por eso le digo que políticamente a veces leo diferente, pero lo analicé así como lo analizaste vos. Este me dijo, eh, dijo en televisión, en medios, algunas cosas que me había dicho a mí en privado, uh -huh. en el sentido de que él eh, tenía amigos. Eh, en Europa que le hablaba muy bien de mi gestión como alcalde y que eh, le hablaba muy bien del liderazgo que yo estaba ejerciendo eh, no solo en San José como alcalde sino en foros internacionales donde me ha tocado asumir este algunos puestos de, de gran relevancia y particularmente me hablaba de los comentarios que le hacían aquel entonces el alcalde de Madrid eh, un amigo común eh, Alberto Luis Gallardón este, y bueno, eso, eso él lo dijo en la televisión después, sin que nadie pues se lo preguntara, él uh -huh. salió eh, elogiando, elogiando eh, mi papel como alcalde de San José. Pues ya cada quien tiene derecho a, a hacer la interpretación, uh -huh. pero yo por lo menos pues le agradecí esos comentarios elogiosos que hizo de mi gestión como alcalde. Se ha tratado de, 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 de plantear en la política nacional al interior de Liberación Nacional, una lucha arismo-antiarismo. Cuando yo pienso en eso, se me viene a la mente la elección pasada. Y recuerdo a, a la actual presidenta Chinchilla divagando un poco si, si, si en su precampaña se definía como continuidad del arismo no sé, o no lo hacía. Y recuerdo que en ese momento cuando ella cambia ese chip y parece que, que, que no va a estar eh, definida como continuidad del arismo, Johnny Araya toma la bandera en aquel momento en defensa del gobierno de Oscar Arias, eh, en, todo, en todo su planteamiento. Y después eh, la presidenta sale con aquel anuncio de yo estuve ahí, ¿verdad? Y entonces sale inaugurando cosas con Don Oscar. Y Johnny Araya otra vez, entonces vuelve a la posición original. No, pero de, no es de... cierto, Claudio, me parece uh -huh. que, hay, que hay un error de apreciación. Yo nunca eh, asumí la posición de defensa del gobierno. Aún cuando defendí las cosas buenas que uh -huh. estaba haciendo, eh, y siempre las defenderé. Este, por ejemplo, eh, el programa Avancemos, me pareció que yo fue Yo tengo la percepción de que vos me acuerdo. No. O sea, vos estoy equivocado, pero me acuerdo que lo defendiste, subiste en las encuestas, llegaste a estar de primero, y después empezaste no, no. a bajar, y Laura volvió a subir. Vamos a, la... a ver, yo llegué a marcar una, una diferencia importante a favor mío con, con Laura, pero no fue porque yo estuviera defendiendo al gobierno, no no tenía nada que ver con eso y yo nunca asumí una posición de, de defensa al gobierno. Ciertamente sí, el otro, el, otro, el otro fenómeno que sí ocurrió es ese, en algún momento hubo un intento de, de, de Laura como precandidata de marcar una diferencia con, con el arismo, sin embargo la parte final de la campaña eh, se volvió a acercar al arismo y me parece que este, eso estuvo más que claro. Ahora la gente ve a Johnny Araya como el candidato más cercano al gobierno. ¿verdad? Inclusive alguna gente todavía recuerda aquella foto, tu reelección, que te pone la presidenta Lavanda la banda y la, y la foto en la prensa. La gente, Podría repetirse. La gente decía, es una repetición de lo que va a acontecer ¿Podría ¿Podría en el 2014. Eh, se ha vuelto, hoy sí sos entonces defensor de, 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 del gobierno actual. Vamos a ver, yo tengo una buena relación con la presidenta. Uh -huh. eh, no me ha parecido la forma... Eh, en que ha sido criticada por compañeros del partido. Eh, me parece que ella ha cometido errores. Uh -huh. este, me parece que ha cometido errores. los compañeros del partido no deberían entonces sacarlos a, a flotín? No, ni no, no pero, pero vamos a ver. Yo, por ejemplo, y se lo dije a Oscar Arias, hoy lo puedo decir aquí también. Uh -huh. eh, la presidenta visita al expresidente Arias a su casa, este, cosa que es un gesto de, de parte de ella. Ella es la presidenta. Uh -huh. Ella lo visita. A los dos días salió una declaración del expresidente Arias Diciendo este gobierno no tiene ninguna capacidad intelectual Eso no me parece Bajo ningún punto de vista ¿Verdad? ¿Y este, no supiste que se habló ahí? Eh, yo no supe que no, se habló Tal vez se habló algo que generó esa, 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 no sé que se habló. ese comentario No sé qué habrá desilusionado Al expresidente Arias de esa conversación Pero me parece que no es un gesto eh, No es un gesto Ni aun cuando no fuera del partido Del mismo partido Después de que ella lo visita, a cualquier expresidente que hubiera visitado, yo esperaría que se refiera en otros términos. Ahora me parece eh, todavía más eh, delicado cuando se trata de un expresidente del mismo partido. ¿Verdad? Porque al fin y al cabo, como usted lo acaba de decir, eh, Oscar Arias tuvo mucho que ver en que hoy la presidenta de Costa Rica sea Laura Chinchilla. Tuvo Tiene mucha mucho responsabilidad que ver. en eso. Y de repente no se trata de lavarse las manos y decir, este, hey, le cambió el rumbo al país. Y vos más que nadie sabes si tuvo o no responsabilidad, porque vos eras precandidato en ese ¿Cómo momento. no, de ahí, fue evidente, y eso sí lo, lo, lo denuncié en la campaña, en la precampaña, de que había una maquinaria de gobierno este, participando, ayudando en la convención. Eso yo lo denuncié. Este, y bueno, y a mí me parece que de repente, este, David, írsele encima al gobierno en la forma en que en que se ha hecho, no estoy de acuerdo. Y Antonio Álvarez, eh, adhesión a, a Johnny Araya y de una vez, primer lugar por San José. ¿No te ha generado eso mucha, mucha no, chispa al interno de.? de no, de... no, no. Yo recuerdo que tu hermano en algún momento se atrevió a dar su gabinete, todos los que iban a estar con él como ministro, bueno, y, yo, eso y, son... y eso le generó eso es, eso es otra una cosa. fricción. Me parece que es otro. Eh, o, o, otras circunstancias. Yo, yo estoy convencido de que a propósito de la ingobernabilidad de la que hablamos al principio uh -huh. de esta entrevista, de que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por convencer a los costarricenses que nos den la mayoría para ganar la presidencia de la República en el 2014, porque a pesar de los errores que ha cometido Liberación Nacional, eh, es el partido que más capacidad ha demostrado para gobernar, es el partido que más consistencia tiene, es el partido que más coherencia tiene. Y es el partido que más certeza le puede dar a los costarricenses de tener una buena conducción en el gobierno. Eh, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo por convencer a los costarricenses de que nos den una mayoría en la Asamblea Legislativa. Es parte del problema de ingobernabilidad. Hace muchos periodos que no hay un gobierno con mayoría en la Asamblea Legislativa. Y entonces yo creo que para ganar esa mayoría en la Asamblea Legislativa, no solo es no solo basta con una campaña publicitaria sino que también hay que llevar una buena papeleta con buenos candidatos buenas candidatas eh, con liderazgo con experiencia y por eso quise dar esa señal uh -huh. con una figura eh, que no te parece, lo condicionó Antonio no eh, es más Antonio hacía algún tiempo que habíamos hablado porque decían también y se lo pregunté en este mismo programa Antonio, que ya él había dado la decisión a Rodrigo Arias. Falso. ¿verdad? Y después apareció... Eso, eso es falso, uh -huh. me parece. Este, sí es ciertamente, hubo un esfuerzo importante, seguramente él se lo habrá dicho, sí. eh, de, de, sí, de, lo de Rodrigo, para que él le diera el apoyo. Uh -huh. este, él tomó la decisión de apoyarme a mí. Pero no fue por, por fue iniciativa mía, porque yo creo que es una buena señal. Una persona que ya fue presidenta de la Asamblea Legislativa, fue diputado, uh -huh. que tiene experiencia, ha sido un buen empresario, ha sido, este, un, tiene experiencia política. Y creo que la Junta que hacen ante ese golpe mediático, sobre todo, lo que refleja es dos personas políticamente jóvenes, porque tampoco son chiquillos, no. ¿no? pero políticamente son jóvenes, entonces dan alguna. refrescan un poco el, 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 el panorama político. Es cierto, eh, me parece que, que él y yo coincidimos. En esa apreciación de que no solo el partido, la política costarricense requiere de un relevo generacional, y yo me siento muy cómodo con esa alianza con Antonio Álvarez, que realmente tenemos eh, visiones compartidas sobre el futuro del partido, sobre el futuro del país. Eh, los dos somos ejecutivos, los dos queremos ver cómo logramos desentravar el Estado, que el gobierno funcione. Eh, y eso es eh, un poco la, las bondades que tiene esta alianza de Antonio Álvarez con, conmigo. Uno, cuando analiza eh, eh, la vida política de, de, de Johnny Araya, encuentra, como decíamos antes, un hacedor, un hombre que hace pequeñas o grandes cosas, pero hace. Eh, el costarricense en estos momentos está cansado de esos tejedores de sueños que ha tenido la política y que al final de cuentas no generan los resultados que, que aspira. Pero hay una clase eh, intelectual, una clase eh, política media, de estatus medio, que es muy influyente a nivel nacional, sobre todo en, en, a la hora de hacer comentarios y genera mucha opinión. Eh, hay muchas personas que no ven alrededor de, de Johnny Araya eh, figuras preponderantes de, de, del acontecer nacional. Y la pregunta viene por este lado. No podría yo ni Jaraya jamás, y sé que no lo está pensando, hacer un gabinete con, 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 con sus más cercanos colaboradores no, de la no. municipalidad. Es una cosa muy, muy grande, ya el país son muchos kilómetros más de diferencia. ¿Qué ha pensado alrededor de eso? Bueno, eh, porque yo creo, eso, eso pareciera un hándicap a veces también en, en, en yo creo algunos que es sectores, una tarea que, que precisamente yo le mencioné también al principio de esta entrevista que me parece que una de las de las virtudes, de las cualidades que debe tener un buen presidente es saber escoger su equipo. Así como también es saber escoger sus prioridades, saber escoger su equipo. Uh -huh. Y me parece que hay todo un tiempo de aquí a, 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 a que se inicie un nuevo gobierno. Y parte de la campaña, parte del tiempo que nos separa, para mí, es un tiempo importante para empezar a hacer un equipo. Pues eso, y ya eso genera mucha confianza. Y ya el... empezamos. Uh -huh. O sea, en una, en una alianza con esta, con Antonio Álvarez de Santi, en donde además se suma como parte de nuestro equipo de campaña una figura que, más allá de ser la esposa de, de Antonio, es una intelectual, una de las expertas en relaciones internacionales que tiene el país, como es Nuria Marín. Uh -huh. este, pero eh, evidentemente yo estoy muy claro de que buena parte del éxito de un gobierno radica en saber escoger bien las personas que van a hacerse cargo, de los ministerios que van a hacerse cargo, de las instituciones. Yo creo que parte de mi éxito en la municipalidad ha tenido que ver con saber tener un equipo. Eh, a mí me acompaña gente que me ha ayudado en todo este esfuerzo. Y, y bueno, eso, eso es parte de, la, de, de, lo, de los retos que yo tengo como, como precandidato y, y, y como candidato después, pero sobre todo como, como presidente en caso de ganarme el apoyo y la confianza de los costarricenses. Hace algunos meses eh, eh, te sacudieron, ibas en el pelotón con todos los precandidatos y te sacudieron el pelotón para adelantar la convención y para presionar a Johnny Araya que renunciara a la alcaldía. Eh, ¿Qué ha pensado Jonería? Porque me imagino que va a ser un tema que los contrincantes van a poner en el tapete en el momento. Eh, ¿Va a llegar a, a, la, a la convención siendo, siendo alcalde y renunciará posteriormente o, o no se lo ha planteado? Bueno, yo creo que eh, evidentemente hubo todo un esfuerzo por, por adelantar la convención, inclusive este, por hacer coincidir la convención con los Juegos Centroamericanos, que era una cosa más que enseñada la maniobra política. Eh, de Muy hacer... burda la viste. Sí, absolutamente. Y no solo yo, me parece que una mayoría de costarricenses eh, vieron eso y, y, y si uno analiza eh, las encuestas eh, en, ese, en, en ese pulso, ¿verdad? Eh, Rodrigo Arias no salió nada beneficiado, este, porque la gente vio, es parte de, de esa obsesión, ¿verdad? de esa ansiedad, este, uno no puede actuar con esa ansiedad. Eh, yo he dicho que eh, voy a mantenerme eh, en alcaldía. Eh, tengo responsabilidades muy importantes que cumplir, sobre todo con la realización de los Juegos Centroamericanos, que soy el presidente del Comité uh -huh. Organizador de los Juegos Centroamericanos. Pero entre manos tenemos proyectos. Eh, no de ahora, no, no son inventados, son proyectos que tenemos muchos años de trabajar, como es el proyecto del tranvía, grandes obras de infraestructura que estamos desarrollando en la ciudad de San José, proyectos sociales. Pero deben andar detrás tuyo viendo a ver si, si, si estás fuera de horario en noches sin tregua. Por supuesto, o, por supuesto. Porque ya, ya han pescado a, a, a 12, al ministro de... De descentralización y a Nathan Arias los pescaron en actividades y ya los están tratando no, pero, pero, de reventar, eh, ¿verdad? Bueno, eh, eh, me parece que eso cada quien tendrá que, que, que comentar y defenderse de eso, pero. Uh -huh. Bueno, yo estoy cumpliendo con mis responsabilidades como alcalde de San José. Estoy muy contento de las Pero cosas Pero vas a renunciar en, en tu momento. En bueno, un momento me voy a separar eh, después de los Juegos Centroamericanos. Pues separarse puede ser, en un permiso. Un permiso. Okay. ¿Me voy a apoyar? Igualmente la otra vez tuve un permiso. Si Johnny Araya es presidente, sería el tercer presidente de Liberación. ¿Cómo gobernaría? ¿A lo Arias o a lo Chinchilla? A lo Araya. Ah, bueno. ¿Y cómo es a Araya? Eh, ya, yo creo que yo he demostrado tener mi propio estilo de gobierno. Este, yo quiero que el gobierno recupere capacidad ejecutiva, capacidad gerencial, capacidad de hacer, y no solo de hacer obra pública, de hacer proyectos sociales, eh, de reactivar eh, este, proyectos sociales que están eh, muy debilitados, eh, de lograr consensos. Yo eh, he tenido durante estos años de alcalde he demostrado ser un buen concertador, me parece que el presidente de Costa Rica tiene que ser un buen concertador en, en eso yo, yo veo diferencias interesantes, veo a a Johnny Araya y a Rodrigo Arias como más facilitadores de conversar con, con, con opositores, veo a Johnny Araya y a José María Figueres más chirotes, como más cercanos a a la población, pero encuentro que en el Ejecutivo es eh, José María Figueres y Rodrigo Arias los que tienen más experiencia porque han estado ahí. ¿Cómo te ubicarías vos en no este contexto? Qué tan, eh, yo, yo creo que mi experiencia es muy valiosa para el país. Ya le decía, a mí me ha tocado ser alcalde de la capital, que no es cualquier alcaldía, en seis gobiernos diferentes. Y, y me ha tocado... Eh, Emprender proyectos de gran envergadura, desde la alcaldía al final es un pequeño gobierno donde usted tiene temas hacendarios, tienen temas de seguridad, tiene problemas sociales, tiene problemas de infraestructura, problemas de seguridad ciudadana. Entonces son 20 años de, de, de experiencia en la función pública y, y yo creo que eh, la gente percibe eh, que hay un liderazgo que puede ser muy útil para el país no solo por esa capacidad ejecutiva, sino también por esa capacidad de dialogar. En estos 20 años yo he estado en seis consejos municipales, solo en uno ha habido mayoría de Liberación Nacional. Sin embargo, eso nunca ha sido un obstáculo para que podamos llegar a grandes acuerdos los diferentes partidos políticos alrededor de los grandes proyectos de la ciudad de San José. Vos venís marcando pauta desde que arrancan las encuestas y siempre apareces de primero. Sin la, no, sí, no solamente lo interno de Liberación sino también a nivel nacional parece que es el candidato de liberación más empático con, con otros grupos, como que es el que digiere un poquito más otros grupos. A José María Figueres y a Don Rodrigo Arias les cuesta un poco ese tema. Pero muchos de o ellos le apuestan a una premisa que con frecuencia dicen, que Johnny Araya siempre al final se desinfla que siempre históricamente aparece muy bien en las encuestas y que después se les dice es, Será, es ¿Será la, la ilusión y la esperanza. Yo, no a no ellos? Sé, yo creo que a, a vos te quedan comentarios de hace pocos meses, ¿verdad? <laughs> sí, sí. sí. <laughs> te quedan comentarios de hace pocos meses porque eso es eh, eso me lo dijo a mí Rodrigo Arias. Primero que todo decir que siempre yo solo he participado en una uh -huh. convención. Y en general, en el resto de mis experiencias políticas, he ganado. Y, la, y he ganado las alcaldías cada vez con porcentajes mayores. Este, hay quienes se pueden ilusionar con eso, pero me parece que hay una tendencia sostenida, no es flor de un día, sin gastar un colón en publicidad, de mantenerme en el primer lugar de la preferencia del Pero con mucha presencia en la alcaldía. En no la que siempre he tenido. Válida. La que siempre he tenido. Pero tenés un escenario que otros no tienen, es bueno, una ventaja. Bueno, sí, sí es, una ventaja, es una ventaja. Pero es la que siempre he tenido. Yo, yo, yo digamos, eh, el Festival de la Luz existe hace 17 años. Yo no lo inventé para, para hacer mi plataforma electoral ahora. Eh, empezamos a remodelar los espacios. Chauaste a largo ¿verdad? plazo, dirían algunos. Tal vez, tal vez. <laughs> pero lo que quiero decirle es que esa fortaleza de que cuando. A la gente fuera de Liberación se le pregunta por quién votaría de los precandidatos de Liberación Nacional, hay una diferencia abismal. Y yo me siento muy contento de poder recibir el apoyo de gente fuera de Liberación Nacional, porque ya no tienen partido, porque están desilusionados de los partidos políticos de oposición, Ajá. porque simpatizan con el desempeño que yo he tenido como alcalde. Y, y me parece que en la Convención de Liberación, que es una convención abierta, van a ir a votar muchos sectores, no necesariamente liberación. ¿Otro, otro cuento urbano es que no le diste cariño a, a la dirigencia que te apoyó en, en la elección pasada, en la convención pasada, que los dejaste muy solos y que hay muchos resentidos. Puede ser que haya gente que, que sintió que no recibió el agradecimiento que merecían y a algunos de ellos les he hablado con, con cariño y, y les he reconocido que yo no podía pues, ir a visitar a todos para darles las gracias, lo hice a través de los medios de comunicación y aproveché la campaña nacional que, que hice muchas giras, algunas acompañando a, a la candidata entonces y otras yo solo, para eh, agradecerle a la gente que me ayudó. Sin embargo, la inmensa mayoría de esa gente ahora está ahí conmigo y más todavía. Este, gente que no estaba, no estaba con Johnny Araya en la convención Te anterior. Te vi preocupado ahora. en alguna ocasión también por el asesor de, de don Rodrigo Arias, eh, Antonio Solá. Preocupado. Planteaste en algún momento el temor Llamé a una campaña La atención sucia? porque ha sido público y notorio aquí en muchas partes del mundo de que la especialidad de este asesor es campaña negativa, eh, la, la especialidad de este asesor es campaña sucia. Y yo ahora me hago la pregunta, este, Rodrigo Arias ha hecho una inversión millonaria, excesiva, y yo diría que abusiva, en publicidad. Y este, yo no he gastado un colón en publicidad. Y estoy encabezando todas las encuestas. Si él quiere ganar, ganarme, es, qué, qué alternativas tiene para crecer. ¿Qué alternativas tiene para debilitarme? Esa es una pregunta que yo dejo planteada porque yo no quisiera ver parte de esta obsesión eh, se convierta eh, con un asesor que tiene esa fama internacional, se convierta muy pronto en campaña sucia. Ya he visto algunas manifestaciones y por eso yo quiero alertar. La ecuación política es muy clara. Y se nos casará Johnny Araya. Como candidato, se nos casará siendo presidente. Bueno, no es una decisión que yo haya tomado. Este, Ya veremos, aquí usted me está atravesando el caballo con temas fuera de la, de la conversación política. No, a la gente le gusta la, la pareja, no, le no. parece que es una pareja atractiva. Tenemos una, una muy bonita relación. Este, Sandra me está ayudando. El asunto mucho de familia siempre genera empatía en el ciudadano. Es, así es, así ah. es. Ya veremos. Se nos acaba veremos, el tiempo, Johnny. Este, primero, darte la, las gracias por haber aceptado la invitación de venir a Noche sin Tregua. No sé si te queda algo y si no. No, eh, también darte las gracias por este espacio que la verdad ha sido. Eh, ha, han pasado muy rápido estos 50 minutos que hemos estado aquí conversando y agradecerle a los que han tenido la paciencia de, de vernos en, en sus casas. Espero que lo disfrutado. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, y ustedes muchas gracias, eh, un placer de haber eh, ingresado a sus casas, que nos hayan acompañado. Y en ocho días nos vemos acá, desde la cava del Club Unión, con otro invitado en Noches sin Tregua. Buenas noches.